Hay noticias que toman tiempo. Este es el caso de las nuevas relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Fidel Castro sobrevivió a 10 presidentes estadounidenses. Meses después de tomar control de la isla en 1959, visitó Washington y se reunió con el entonces vicepresidente Richard Nixon. John F. Kennedy apoyó en 1961 la invasión de Bahía de Cochinos, que acabó en menos de 65 horas y fue un fracaso. El conflicto más grave fue la crisis de los misiles cuando descubrieron misiles rusos en Cuba, colocando a los Estados Unidos muy cerca de una guerra nuclear. El presidente Jimmy Carter enfrentó el éxodo del Mariel, cientos de miles de cubanos llegaron, y de ahí saltamos a 1999 cuando el niño Elian González llegó al sur de la Florida. Su madre murió en la travesía y la custodia del menor se convirtió en una disputa internacional entre ambos países. Pero el presidente Bill Clinton decidió que debía volver a Cuba con su padre. El descubrimiento de espías de ambos lados agravó aún más las relaciones durante los años 90, pero este 2014 el presidente Barack Obama decidió hacer un cambio contundente y su argumento fue que la estrategia para democratizar a Cuba no había funcionado durante más de 50 años y que había que tratar algo totalmente distinto.